Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Arqui Farándula? Les comento que luego de la separación de Gerard Piqué y Shakira, la barranquillera tomó la decisión de irse a vivir con sus hijos a Estados Unidos, específicamente a Miami. Hace algunas semanas que aterrizó junto a Sasa y Milán en la Ciudad del Sol para empezar una nueva vida lejos de las tierras españolas, su expareja y su nueva novia Clara Chía Martín. Sin embargo, esta semana el exfutbolista del Barcelona llegó a Miami para pasar algunos días con sus hijos, luego de haber estado de vacaciones en los Emiratos Árabes Unidos. Aunque los padres de los pequeños colombo-españoles han acordado una serie de visitas para que cada uno pueda tener tiempo con sus hijos, ahora parece que podrán verse más seguido. De acuerdo con diversos medios, el cofundador de la Kings Legal habría aprovechado el viaje para averiguar el valor de algunas propiedades cerca de la mansión a la que se mudaron Shakira, Sasa y Milán. Esto le permitiría al catalán pasar mucho más tiempo con sus hijos y hacerlo a solas, en la privacidad de una nueva casa, que su patrimonio le permitiría comprar cómodamente. En esa línea, algunos medios han especulado también que este movimiento de Piqué buscaría generar un nuevo acuerdo legal con la barranquillera para aumentar el tiempo de visita a sus hijos. Aunque se sabe que es muy probable que el español compre una mansión en la misma ciudad donde vive ahora la cantante colombiana, no se sabe con exactitud en qué zona estaría ubicada. Sin importar la locación, esta deberá cumplir con altos estándares de seguridad para poder compartir con sus hijos de manera privada, sin ser molestados por los paparazzis, que no los dejan en paz desde el anuncio de su separación. Según los mismos medios españoles, comentan que Piqué quiere estar cerca de sus hijos y de su expareja, ya que quiere vigilarla para saber si inicia un romance con algún hombre. Que esta actitud por parte del catalán está siendo catalogada como un hombre cínico y egoísta, ya que él sí puede tener su pareja, que como todos sabemos se llama Clara Chía Martín. De hecho, comentan que dentro del acuerdo de separación firmado en noviembre pasado, está estipulado que si el mismo Piqué no puede relacionar a sus hijos, Milán y Sasa, con Clara Chía, Shakira tampoco podría relacionar a su nueva pareja con sus hijos. Y lo peor, según un periodista que se llama Roberto Hernández, comenta que Piqué aún está pendiente de la cantante colombiana por quererla todavía llamarla. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.